Tensión porque la policía y las autoridades de inteligencia confirmaron un duro golpe a las estructuras de la extorsión en Bogotá. Fueron capturados dos cabecillas de la temida banda Los Satanás. Uno de ellos, el líder de sicarios en la localidad de Kennedy, aquí en Bogotá. El otro delincuente fue detenido con ayuda de las autoridades de los Estados Unidos en San Antonio, Texas. Estefanía, buenas noches. Usted tiene todos los detalles de esta operación. Jonathan, televidentes, muy buenas noches. John Uzcategui Rondón, más conocido como alias Goche, se encuentra acá en el búnker de la Fiscalía, donde se le está legalizando su captura y además la misma entidad ha solicitado una medida privativa de su libertad para garantizar que este hombre no siga delinquiendo. Se le culpa por el delito de extorsión, homicidios selectivos, también concierto para delinquir, específicamente en la localidad de Kennedy, donde tenía atemorizados a comerciantes y trabajadoras sexuales desde hace más de año y medio. Este sujeto fue capturado aquí en Bogotá y se espera que responda por varios delitos y también con un ataque que se cometió la semana pasada, el pasado 7 de marzo, frente al frigorífico San Martín, también en la localidad de Kennedy. Abro comillas. Además, se verifica su posible participación en el atentado del pasado 7 de marzo en el sector del frigorífico de Kennedy, donde seguiría instrucciones de alias Satanás y Moisés. En las próximas horas será puesto a disposición de un juez con función de control de garantías para la respectivas audiencias preliminares. Hay que decir que alias Satanás continúa también recluido en una cárcel de Valledupar y Moisés también está respondiendo por los mismos delitos. Sin embargo, también se da otra noticia, pues para terminar con la extorsión acá en la ciudad de Bogotá, y es la captura de Ardevis II Pirela Pirela, que sería el segundo al mando de la organización Los Satanás, que fue capturado en San Antonio, Texas, en Estados Unidos, y se espera que durante los próximos días llegue al país, aquí a Bogotá, donde deberá responder por estos mismos delitos: extorsión, homicidio agravado y concierto para delinquir. Abro comillas. La Fiscalía General de la Nación y la SIJÍN de la Policía Colombia realizan los trámites correspondientes en coordinación con San Antonio y Bogotá de Ardevis II Pirela, alias Maracucho o alias Pedrito, quien fue detenido en Estados Unidos y tendrá que responder en Colombia por los delitos de homicidio, tráfico de drogas y extorsión. Estaba dentro del cartel de los más buscados de la capital. Como se lo mencionaba, estos dos hombres seguían instrucciones que daban desde la cárcel los máximos líderes de los Satanás. Satanás, que se encuentra en Valledupar, y Moisés, que también está recluido en una cárcel colombiana. Estas cuatro personas son todas venezolanas y estarían delinquiendo específicamente en la localidad de Kennedy. Se espera que alias Maracucho o alias Pedrito, también como se conocía, llegue en al menos uno o dos días aquí a Colombia y también se ha puesto a disposición de la justicia para que responda por estos delitos, Jonathan. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.